amigos, bienvenidos a Polanco. ¿Qué tal, Louis Vuitton? Rolex, aquí está Dolce Gabbana, Tiffany. Y la arquitectura de las casas. ¿Qué tal hasta Cartier? ¡Ay, güey! Para subir. Hola. ¡Ay, sí! ¿Qué? Hijos del maíz, me los acabo de aquí encontrar. ¿Cómo ven? Ay, muchas gracias. ¿De dónde son? De Catepec. Vean, hasta acá andan tan lejos. Vean, aquí andamos dando la vuelta aquí con los hijos del maíz. Los saludamos aquí desde ¿qué calle es? Madero. Ah, miren, desde calle Madero. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo? La alegría, tío. Hermoso. Denle like. Denle like. Nuestras mejores vibras desde aquí. Un abrazo. Bien apestoso. Con mucho amor. Con mucho cariño para todos ustedes. Pórtense bien y si nos portan mal, que nos echen un grito. Adiós. Adiós. Aquí anda el Aladín también. Adiós. ¿Quieres guardarlo? Guárdalo, Miu. Sí, yo quiero para... Acá. ¡Amigos! Vean, aquí hay más hijos del país. ¡Hola! Nos vamos a ir a la tragadera, amigos. Aquí está el Aladín. ¡Hola! Nos vamos a ver, dicen ellos que el ramen, todavía estamos decidiendo aquí. Claro. ¿Qué vamos a comer? Aquí mis amigos, véanlos. Hola. Véanlos. Ay, no. Bueno, pues entonces amigos, acompáñenos. Hola. Adiós. Miren, ya venimos acá con todo el power. Todavía no sabemos a dónde vamos. ¿A dónde vamos a jalar? Allá andan en el chisme allá atrás. Bla bla bla. Sí, because they are the saddest compas. ¿Qué compas? Compaye, dile. Sí. Ay, qué padre. Yay. Aquí con los compañes. Nos vamos a comer. Nos vamos a comer a la tragazón, amigos. Y aquí venimos. ¿Esta qué calle es? Esta. Isaac, ¿qué calle es esta? Isaac. Isaac. Ah, este es. ¿Qué calle es? Aquí comimos, amigos, aquí. En Café La. Pues amigos, ya estamos aquí en la avenida Masaryk, aquí yo reportándoles desde el coche. Vamos a ir a cenar, pero ya dijo, no sabemos, ay sí, ¿a dónde vamos a parar? Órale. Para que vean que en México hay de tocho morocho. Aquí está empezando la cosa.
Este se llama el cambalache. Sonora. ¿Sonora qué? Green fry. Green fry. Taquitos. Taquitos al pastor. Lo más romántico. ¿Ese es un restaurante? No, es un espejo. Pero ahí todo se toma la foto. Sí, sí he visto. Estas joyerías. Y arriba hay otro. ¿Q? ¿O cómo es? Ah, sí. Vean, pues aquí andamos, vean, caminando, buscando ballet, buscando lugar para el coche y ya venimos. Vamos para el restaurante. Sí, ya vamos para el restaurante, amigos. Pura carnita vamos a comer. Llegamos, amigos, a Don Asado, parrillada uruguaya. ¡Ay, güey! Puedes comer afuera. Vamos a entrar. ¡Órale, vean! Hay arrachera, vacío, churrasco, ribeye, pulpo, tibón, filete de res, brocheta de lomo, pulpo, caña y salmón. Aquí también están los... Vean, los chorizos, las mollejas, los tocinos, el pollo. ¿Qué tal, eh? Ya ven. Hola. ¡Ay, qué rico! Esta es la chaca, esta es muy tradicional de Uruguay y está muy buena. Pues cuando ahora vengan, sí, ahora sí que aquí estamos en los, aquí en el mero de los de Uruguay, ¿no? Sí, los cortes de los Uruguay. Los cortes de Uruguay, vean qué bonito lugar. ¿Dónde están? Allá, mira. ¿Qué chingados están haciendo? Ya se tardaron.
En México, ¿cómo se puede decir este? ¿Como hipócrita? Hipócrita. No. They don't care. I'm thinks. Very, very personal. Ay, ¿cómo le puedes decir que tiene una religión, pero que se hace de nada? Amigo. Yeah, when I'm starting to study Japanese. This cool thing. En México. Ya no grabé. Ya no grabé la empanadita. Era el hambre, amigo. Esto es un choripán. Chorizito. Ve nada más. Argentino. Chorizo argentino. Chorizo argentino. Trae una salsa como de chipotle, ¿no? Chica de humo, vean, pedí pulpón, papitas a la francesa. Yo no te entiendo el ribeye. El Aladín pidió ribeye. Nosotros vamos de comida. Papitas. A ver. ¿Qué hay aquí? Ribeye también. Ribeye, pero el más saludable pidió ensalada. Vean, vamos a probar aquí. Ajá. ¿Qué tal el corte pulpo? ¿Qué tal? You have friends in el Ribeye. Es jueves y el cuerpo lo sabe. Ah. Este, vamos a ver qué tal está.
cortes de Uruguay. Muy celular acá en México City. Nosotros vamos para donde lugares, la oficina, centro. Ah, ok. Nosotros, porque yo no mi no, cuánto dinero, porque yo no ahorita tengo cuánto dinero pagar, cuánto. Okay. Sin palabras, hoy está delicioso. Memoria, ay, perdón, amigos, está delicioso. Celular, cuánto. Está muy rico. Insurance, cuánto. Este, porque el pulpón. Nosotros vamos a mi celular. Así es. Yes, muy rico. Se lo recomiendo bastante. Ay, es que provecho, vean. Sí, Nivi. A ver, ¿qué tal te pareció? Sí, súper delicioso, súper rico. Ese corte se llama ribeye. Ribeye. Este se llama pulpón. Pulpón. Sí, súper delicioso. Este es igual al que ellos pidieron. Provecho, amigos. Provechín. Sé más expresivo, está rico, está delicioso, no mames. No. Me gusta un chingo. What do you like more, this or this? No, it's both. Ah, ¿cuál te gustó? Both of is super delicious. Muy rico, ¿no? But if you si volverías a pedir, ¿cuál pedirías? ¿Este o este? Prefiero este. It's super delicious. Also, it's rico. Pero ¿te gustó más el ribeye? Sí. ¿El pulpón? A mí fíjate que me gusta más el pulpón. Sí. Porque es más suave. Suavecito. Todavía el ribeye con carne. Más carnosita. Más grasita. Soy de la cámara de los 15 años, cuando están comiendo. Aprovechen. My name is Muhammad Naveen Khan. So, what's your wife's birthday? I'm saying 20 February. Ah, that's good. Okay, what's your mother-in-law name? Her mom name. What's your father, grandfather name? Okay, where are you living in Mexico? I'm saying Puebla. Okay, so what's your source of income? I'm saying YouTube. You have any proof to YouTube? I'm saying, yeah, it's my channel. It's my channel. Ah, that's good. Okay, so how much you know about Mexico? I'm saying, lots of, I really like Mexico. Which cities you like? I'm saying, Mexico City, Cancun, Veracruz, Puebla, Tlaxcala. You see, I'm saying, that's okay. So how much more things? I'm saying, I like food in Mexico. Which food you like? I like this is food, pozole, caldo de pollo, este. This man is very happy. So, after say, why you want go to Mexico? I'm saying, first, mi esposa. Second, my brother-in-law did with COVID. So I really want to go to Mexico because my mother-in-law, my father-in-law is alone. So I want to go with my wife. That's good. It's a good. Okay. Your airline tickets, who your airline? I'm saying we are manage all together. We are all together. See, it's good. So, lots of questions say. And last say, congratulations. Travel to Mexico. Amigos, pues hemos terminado aquí de cenar, vean. Échate los pasitos. Ya se lleva más. Échate los pasitos, pues. Te grabo.